Considerando el clima privilegiado de la zona, los antecedentes de un exitoso Challenger en el año 2010 y la calidad del aire en la ciudad, es que Iquique se perfila como la posibilidad más segura para quedarse con la siguiente fecha de la Copa Davis. Es así como autoridades municipales ya anuncian conversaciones con la Federación para materializar la idea. Se conversó con Nicolás Mazú, se conversó con Fernando González, con Marcelo Río y a todo el equipo técnico, el staff técnico hoy día de Chile, le satisface mucho, digamos, la idea de realizarla en Iquique, por muchas razones. Asimismo, el concejal y alcalde subrogante Mauricio Soria destacó que las conversaciones están sumamente avanzadas, incluso con presupuestos asociados. He conversado con el vicepresidente de la Federación. Bueno, el día de ayer fue la última vez que conversé, le dije el alcalde está la próxima semana acá y es muy posible que ellos estén la próxima semana acá en la ciudad de Iquique, su presidente o vicepresidente, quizás con el capitán, y cerrar ya los últimos detalles para poder realizar la Copa de Iquique. Estamos trabajando eso, estamos con todos los presupuestos para poder llegar a buen puerto y poder realizar la Copa de Iquique. Ese es el espíritu del consejo y del alcalde de poderla realizar. Las autoridades esperan que las negociaciones lleguen a buen puerto para que así los iquiqueños puedan disfrutar de tenis de nivel mundial y del mismo modo ser parte del circuito internacional.